A Fidel Castro siempre le preocupó mucho, le tenía temor a la imagen del comandante Huber Matos, la imagen símbolo de la revolución traicionada. Hay muchos otros símbolos, oficiales rebeldes, idealistas, que fueron traicionados también, pero mi padre era quizás el más conocido de esos representantes de la revolución traicionada, a lo que Fidel Castro y un grupito de mafiosos traicionaron. Traicionaron las promesas que se le hicieron al pueblo cubano de una sociedad justa, democrática, libre, con oportunidades para todo el mundo. Y por eso el mensaje del comandante Huber Matos, mi padre, el mensaje del comandante Huber Matos siempre trataron de bloquearlo, de borrarlo de la historia, de desaparecer las imágenes de él en las distintas partes del proceso. Y en la prisión, de negarle visitas, de interrumpir la correspondencia, de confiscar correspondencia, para que el mensaje no saliera, no saliera a Cuba ni saliera al exterior. Pero el mensaje salió, a pesar de todos sus esfuerzos, el mensaje salió. Salió a través de las cartas que venían en lo que le llamamos balitas. Los prisioneros políticos le llamaron balitas, papel de cebolla donde se escribía, se doblaba de una forma muy pequeña, se cubría con nylon y se hacían impermeables para que un mensajero las pudiera sacar escondidas en la boca en otro lugar. Y ese mensajero, como he dicho otras veces, es el hijo del capitán Ariel Sánchez. Fue Miguel Sánchez, un niño de 12 años, cuando empezó a ser el mensajero de mi padre, el mensajero de su padre y de otros presos. Lo estuvo haciendo hasta la edad de 19 años. Y durante todo ese tiempo se burló el bloqueo que quería el régimen contra el bloqueo de la imagen y el mensaje del comandante Huber Matos y de todos los presos que tenían orígenes revolucionarios, de todo lo que estaba pasando adentro de las prisiones. Y se burló y salió al exterior, llegó a nosotros, llegó al periodista Humberto Medrano, que lo publicó en el Diario de la América y lo publicó en todo el mundo, lo llevó a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero el mensaje también llegó a las prisiones de Cuba, a las docenas de prisiones, 30 y pico de prisiones que había a lo largo y ancho de toda la isla. Y ahí los presos, los otros prisioneros políticos, recibieron esa comunicación, recibieron ese mensaje que se propagó y se organizó adentro del presidio político cubano. Así que todo ese intento de bloquear, de interferir, fracasó. A pesar de que tenían toda la fuerza y todo el control en sus manos, no pudieron evitarlo. Y esas balitas, esas cartas que sacó Miguel Sánchez, el mensajero, sirvieron para sacar no solo ese mensaje, esa historia, sino libros, fragmentos de libros, relatos, datos que después formaron partes de libros donde se capturó y se pudo dar el testimonio de lo que ocurrió en Cuba. Así que se puede decir que triunfamos. Los cubanos demócratas, los cubanos amantes de la libertad, triunfamos. Los presos políticos cubanos, mi padre, el comandante Huber Matos y sus hermanos de prisión, triunfaron sacando sus mensajes a través de mensajeros, como fue Miguel Sánchez, el mensajero que mi padre confiaba, el único que sacaba sus cartas. Llevaron el mensaje afuera, lo llevaron al exterior, lo llevaron a la familia y, muy importante, lo llevaron a los otros presos políticos en toda la red de prisiones que había en nuestra sociedad.